tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Un punto alto y cerramos en la primera cadena. Una, dos, tres cadenas. Y hacemos un punto alto. Tres cadenas. Volteamos. Y en este espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Siete puntos altos. Y en este punto alto vamos a hacer otro punto alto arriba. Siete puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y en la tercera cadena hago un punto alto. Una, dos, tres. Seguimos con la vuelta número tres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y un punto alto en el primer punto alto de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volteamos y en el primer punto alto hago otro punto alto. Una cadena de separación. Hago la cadena de separación. 1, 2, 3. Voy al siguiente punto. Aquí ya tengo los tres puntos altos. Una cadena de separación. En el punto alto que tengo en medio, voy a hacer un punto alto, tres cadenas, punto alto. Tres cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Una, dos, tres, entro y hago otro punto alto. Una cadena, salto, uno, dos, tres, uno, dos, tres puntos altos, una cadena. Y en el último punto alto voy a hacer un punto alto, tres cadenas, punto alto. Hago la cadena, entro en el último punto,
punto alto, tres cadenas, punto alto. Vamos con la vuelta 4, tres cadenas, 7 puntos altos, una cadena, un punto alto. En los tres que tengo, en el de en medio hago un punto alto, una cadena, y en el espacio de cadenas 7 puntos altos. Aquí volteamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una cadena, entro en el segundo punto alto, un punto alto, una cadena, salto este espacio, voy a donde tenemos el triángulo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, en el punto alto que tengo en medio hago un punto alto, y en este espacio 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos hacia acá, estamos en los 7 puntos altos, una cadena, punto alto, cadena, y en el último espacio, en este triangulito, 7 puntos altos, una cadena, un punto alto, cadena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 1, 2, 3, en la tercera cadena hacemos el último punto alto. Empezamos la vuelta 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, las 3 primeras son el primer punto alto y 3 cadenas para hacer el triángulo. Son 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a voltear. Hacemos el punto alto en el primero. Aquí en el primer espacio. Ya tengo este triangulito. Una cadena. 3 puntos altos. Me voy a saltar 1, 2. En el tercer punto alto, aquí hago la cadena de separación, 1, 2, 3, 1, 2, 3 puntos altos, una cadena,
y en el siguiente punto alto hago punto alto, tres cadenas, punto alto, una cadena, un punto alto, tres cadenas, punto alto, una cadena, 1, 2, 3 puntos altos, cadena, y hago el último triangulito de este lado, un punto alto, 3 cadenas, uno, dos, tres, una cadena, llego al centro y en este punto en el que tenemos en medio hago un punto alto, tres cadenas, y en el mismo lugar un punto alto. Tres cadenas, punto alto. Una cadena, tres puntos altos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres puntos altos, una cadena, punto alto, tres cadenas, punto alto, una cadena, en este punto alto voy a hacer un punto alto, tres cadenas, punto alto, una cadena, tres puntos altos, una cadena, y en el último punto alto hago punto alto, tres cadenas, punto alto, uno, dos, tres, uno, dos, tres puntos altos, una cadena, un punto alto, tres cadenas, punto alto. Vamos con la vuelta 6, tres cadenas, 7 puntos altos. En este triangulito, una, dos, tres, volteamos. En este triángulo voy a hacer 7 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, una cadena, punto alto, cadena, 7 puntos altos, cadena, punto alto, cadena, una cadena, entro en el segundo punto alto, hago un punto alto, una cadena, en este triángulo, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete puntos altos. Una cadena,
un punto alto, una cadena, entro en este espacio para hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llego a la mitad y en este punto alto hago un punto alto. En este triángulo, los 7 puntos altos, una cadena, punto alto, cadena, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una cadena, punto alto, cadena, y en este triángulo 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadena, punto alto, cadena, 7 puntos altos. Una cadena, un punto alto, una cadena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entro en la tercera cadena, uno, dos, tres, y hago el último punto alto. En la vuelta 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, punto alto, cadena, 3 puntos altos, cadena, punto alto, 3 cadenas, punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, volteo, entro en el primer punto alto, hago un punto alto, una cadena, 1, 2, 3, 1, 2, 3 puntos altos, una cadena, 3 cadenas, punto alto, una cadena, 1, 2, 3, 1, 2, 3 puntos altos, una cadena, 3 cadenas, punto alto, una cadena, tres puntos altos, cadena, punto alto, tres cadenas, punto alto, 1, 2, 3, 3 puntos altos, una cadena, en el punto alto de en medio hago un punto alto,
tres cadenas, vuelvo a entrar al mismo lugar y hago un punto alto. Vamos con este lado, tres cadenas, punto alto, cadena, tres puntos altos, cadena, punto alto, tres cadenas, punto alto. Una, dos, tres cadenas y en el mismo lugar otro punto alto. Una cadena, uno, dos, tres. Uno, dos, tres puntos altos, una cadena, punto alto, tres cadenas, punto alto. Seguimos con cadena, tres puntos altos, cadena, punto alto, tres cadenas, punto alto, una cadena, uno, dos, tres, uno, dos, tres puntos altos, una cadena, punto alto, tres cadenas, punto alto, tres, una cadena, punto alto, tres cadenas, punto alto. En la vuelta 8, una, tres cadenas, siete puntos altos, una cadena, punto alto, cadena, siete puntos altos, cadena, punto alto, cadena, siete puntos altos. Vamos a seguir la secuencia, tres cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una cadena, punto alto, cadena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una cadena, una cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una cadena, un punto alto, una cadena. Siempre que encontramos los triángulos, vamos a hacer 7 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, en el punto alto del medio hago un punto alto. Aquí repetimos lo mismo, cadena, punto alto, cadena, 7 puntos altos, cadena, punto alto, cadena, 7 puntos altos, hasta que terminemos y hacemos en el último punto, en la tercera cadena, un punto alto. Thank you.
7 puntos altos y en la tercera cadena hago un punto alto. Así vamos a continuar siguiendo la secuencia de las vueltas hasta que tengamos el largo que queramos. Voy a seguir tejiendo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas. Y estas 18 vueltas miden 26 centímetros. Voy a continuar. Y cuando ya tenga el largo que quiero, les voy a mostrar cómo hacer el final o la punta, el terminado de este pico o chal. Y lo debemos hacer en esta vuelta, donde tenemos los abanicos, ahí vamos a hacer el terminado. Hasta aquí he tejido 44 vueltas. Y estas 44 vueltas tienen un largo de 65 centímetros. Y de ancho miden 1.5 metros o 150 centímetros. La última vuelta que vamos a tejer va a ser la vuelta donde tenemos los abanicos. Aquí quiero aprovechar para enseñar cómo hacer el terminado. Aún no termino esta vuelta, pero voy a iniciar el terminado aprovechando que ahorita no hay mucho ruido. Voy a iniciar aquí para que vean cómo vamos avanzando con el terminado hasta llegar al centro y continuamos de este lado. Ustedes pueden continuar tejiendo si lo quieren más largo. Cuando terminemos esta vuelta, vamos a cortar hilo y vamos a iniciar en esta punta para que nuestro terminado quede del lado derecho. Aquí entro en la tercera cadena. Hago una cadena, medio punto, cargo el gancho, 1, 2, 3, un punto alto, en este mismo lugar hago 3 puntos altos, 3 cadenas y aquí mismo otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Medio punto, voy al siguiente espacio, otro medio punto, una cadena. Medio punto, otro medio punto, cargo el gancho y en el punto alto del medio, 1, 2, 3, en el cuarto, aquí es donde voy a entrar y hago el abanico de 3 puntos altos. Tres cadenas, tres puntos altos, estos dos van a ser medios puntos, uno, dos, una cadena, me voy al siguiente abanico,
1, 2 medios puntos y entro en el cuarto, 1, 2, 3, 4, aquí. Tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos. En este punto dije que saltamos al tercer espacio, al tercer punto alto, pero no, es al cuarto punto alto. Y aquí hacemos dos medios puntos. Así voy a continuar. Medio punto, otro medio punto, uno, dos, tres, tres cadenas, tres medios puntos. Voy a continuar y les voy a mostrar cómo vamos a hacer el motivo en la parte de en medio. Aquí lo vamos a hacer de manera diferente. Voy a llegar hasta aquí y les voy a enseñar cómo hacerlo. Después ya voy a continuar yo la terminación y solamente les voy a mostrar cómo se ve ya terminado. Para hacer el terminado vamos a empezar con una cadena, dos medios puntos en los siguientes puntos altos. En el punto alto del medio vamos a hacer tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos. Aquí nos indica en esas crucecitas que vamos a hacer dos medios puntos. En este punto que llegamos al punto alto, ya que tenemos los medios puntos, aquí solamente podemos entrar, deslizar y seguir con otros dos medios puntos. Uno, dos. Yo preferí hacer los dos medios puntos, una cadena, y ya continuar aquí con los dos medios puntos. Cuando llegamos a la mitad, tenemos aquí los siete puntos altos, siete puntos altos, y aquí el punto alto que hacemos en medio. Aquí vamos a trabajar tres medios puntos. Uno, dos, tres, uno, dos, siguen dos, pero solamente los voy a sacar así todos juntos, son dos medios puntos altos. Y aquí voy a continuar con uno, dos puntos altos. Uno, dos puntos altos. Y en el punto alto que tengo en medio, aquí voy a hacer... Bueno, aquí según el gráfico nada más tiene una cadena. Yo hice el punto alto. En este punto alto voy a meter uno, dos puntos altos dobles, tres cadenas y otros dos puntos altos dobles.
para hacer estos puntos altos dobles, cargo dos veces, entro en este punto, saco dos, 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 cargo dos veces, dos, dos, dos. Ya tengo aquí los dos puntos altos dobles, tres cadenas, una, dos, tres, cargo dos veces, entro en el mismo lugar, dos, 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 cargo dos veces, así me va a quedar el centro, voy al siguiente, hago uno, dos puntos altos y después otros dos puntos, medios puntos altos, saco todas las hebras, cargo, cargo, entro y saco las tres hebras juntas, me quedan estos tres y voy a hacer aquí uno, dos, tres. Así me queda el centro y voy a continuar haciendo lo que venía haciendo aquí. Los diagramas los podemos cambiar como nosotros queramos, como nosotros lo podamos ajustar. Yo traté de seguir todos los puntos, pero sí hice uno o dos cambios. Aquí ya tengo completo. Hago la cadena y me voy al siguiente motivo y voy a continuar como lo venía trabajando, 1, 2, lo voy a hacer como tengo aquí, 3 puntos altos, 1, 2, tres puntos altos, tres cadenas, uno, dos, tres puntos altos, y estos dos voy a hacer los medios puntos. Uno, dos. Así vamos a seguir hasta terminar. Recuerden que aquí yo no he terminado esta vuelta. La voy a continuar y después continúo con el terminado. Hasta aquí llegamos con todas las instrucciones. Voy a terminar el chal o pañuelo y les voy a mostrar las fotos cuando ya esté totalmente terminado. Por último, también podemos bloquear, podemos ponerlo, le rociamos un poco de agua, lo ponemos en una superficie, yo lo hago en una cama. Lo extiendo bien, ya que esté un poco húmedo, y le voy poniendo en los picos unos alfileres. Ya que se seque completamente, regularmente lo dejo toda la noche o toda la tarde, y ya cuando ya está seco, ya está bloqueado. Al bloquear se abre la puntada, y también crece el tejido, porque ahorita mide 65 centímetros y ya bloqueado, ya puede medir hasta unos 8 o 10 centímetros más. Lo voy a hacer, voy a terminar todo, termino esta vuelta, termino la última de que estoy haciendo aquí, el terminado. Lo bloqueo y se los voy a mostrar. Espero que el tutorial les haya gustado.
que lo hayan entendido bien. Si no están suscritas al canal, por favor suscríbanse. Si les gustó el video, por favor den like, compártanlo. Es muy importante que compartan el video para que YouTube lo muestre en la página de inicio. Si dan like, si comentan, si se suscriben, el video lo muestran en la página de inicio. Si no, el video se pierde totalmente. Nadie se entera de que salió el video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí sigo con esta vuelta. Ya voy a parar porque no las quiero confundir.